Ya en la pausa habíamos hablado de la señora Altagracia Tolentino Reyes, que sufre de problemas renales y necesita una ayuda económica para poder seguir viviendo. Y por esto pide una mano amiga o que una institución pública o privada que le ayude para comprar un medicamento que necesita con urgencia. ¿De cuál se trata? Que nos lo diga Félix González, a ver. Altagracia Tolentino Reyes, conocida en el sector de la Ciénaga como Nati, asegura que por más de 16 años padece de insuficiencia renal, por lo que pide ayuda para gestionar un trasplante de riñón o la colaboración con el costo de su tratamiento, el cual supera los 340 mil pesos. Yo le pido al gobierno, algún programa social del gobierno, del sector privado, que tenga la posibilidad que me ayude en el trasplante o en este tratamiento, que son 350 mil pesos. Que yo no lo tengo, ¿y de dónde? Soy una persona pobre y de poco recursos. Explica que la diálisis y las numerosas operaciones le han servido para alargar su vida, pero su situación económica es complicada para continuar cubriendo los gastos. Y como entenderá, la diálisis no es para sanar a uno, sino para alargarle la vida hasta que le pongan un riñón. Se le van dañando los órganos, ya me han operado dos veces de la paratiroides, porque al riñón no funciona. No produce el calcio. Familiares de esta humilde mujer revelan que no ha resultado nada fácil luchar contra las recaídas de su pariente. Ha tenido bastante problemas, siempre la sacamos grave de noche, tiene que dializarse 3 veces en la semana. Si dura un día que no va, se hincha, se pone muy mal. Entonces le damos gracias a Dios porque la tiene todos esos años, nosotros combatiendo con ella. Vecinos catalogan a Nati como una mujer luchadora, a pesar de sus limitaciones físicas. Tiene muchos años en ese procedimiento que ella lleva y es verdad lo que ella le está diciendo. Ella tiene muchos años con esa enfermedad y sería bueno que la ayudaran. Si deseas solidarizarte con Nati, puedes contactarla mediante el teléfono 829-808-1781 o a través de este canal. Félix González, NCDN.